dando nuestra comida. Con los gatos. Esa es nuestra vida, ¿no? Viviendo así. La cosita. Hay gente que nos mira y dice, pobrecito. No, ¿saben qué? Yo, a mí me gustaría vivir como ustedes, pero no me atrevo, me da miedo. ¿Por qué no? Sí. Me da miedo. ¿A qué le da miedo? ¿Qué le puede pasar? ¿Ah? ¿Qué le puede pasar? No poder subsistir. Sí, hermano. Sí, claro. O sea, este es un gran reto, o sea, no, no botes la comida. Sí, muy fuerte. Es que sí se puede, hermano. Lo que pasa es que no, cuando nosotros nos criamos, y cuando vamos creciendo nos van encasillando en que tenemos que ser bien sucedidos, que tenemos que tener cosas materiales para poder estar bien, tenemos que tener una mujer linda, tenemos que tener cosas, carro, dinero, casa sobre casa. Y nos crean en un modo material, ¿no? Ajá. Y cuando vos vivís de esta manera, lo que vos buscás es un sentido más espiritual de la vida. Y no tan material, digamos, ¿no? Porque acá, cuando vos subsistís como vos querés, como yo te digo. Vos tenés hambre, conseguís arroz, te metés a pescar ahí, tenés tu pescado, comés arroz con pescado. No, ajá. No dependés de que te vendan un menú, no dependés de que de los demás, sino de vos. Entonces se pone mucho a prueba eso también. Se pone mucho a prueba hasta dónde vos das realmente, hasta dónde sos capaz de llegar con lo que vos querés. Cuando vos, por ejemplo, para las mujeres quizás es más difícil, ¿no? Porque ellas necesitan bañarse, necesitan otras cosas que nosotros no, los hombres no, a nosotros no nos importa, ¿no? Si estamos claro, un mes sin bañarnos, como sea, somos felices. Ah, no. No, pero son cosas materiales que te alejan, digamos, de todo lo simple, hermano. En lo simple está lo lindo y lo hermoso de vivir en lo simple. ¿Y tú te consideras feliz? Claro que sí, hermano, hago lo que quiero. Yo estoy acá porque yo quiero, no porque no tengo a dónde ir, porque no sé, mirá la casa que tengo. Oye, elegante. Mira esa vista que tiene. No cualquiera tiene eso. ¿Entiende, padre? Mira el río, tengo río para este lado. Cascada de este lado. Gente como usted que viene, habla, conversa, colabora. Como todos los días. Me hago mi fuego. Soy feliz yo, mi compañera, mi gatito que anda por ahí. Tiene todo ese monte para meterse. ¿Y qué bacán? ¿Y terminaste el colegio? No, yo no fui a la escuela, padre. No, no fuiste. No fui a la escuela. Yo soy huérfano de los 8 años, pues. Ah, ¿sí? Okay. Entonces la vida me llevó para la calle. Lógicamente aprendí lo malo. Primeramente, lo primero que aprendí es lo malo. No, lo malo. ¿Qué? Eso se esparce más rápido, ¿no? Lo más rápido que aprendí cuando te ahogás, digamos, cuando te ahogás, como decís, uy, ¿qué voy a hacer para comer? Sí, sí. Cuando sí, vos ya, decís, sirva. Cuando vos decís, ¿qué voy a comer? A ver, ay, no, ¿qué voy a hacer? Me voy a... Sin saber que simplemente vos a una señora le decís, mamita, ¿sabes qué? No tengo cómo ganarme la vida. Yo le voy a pasar la escoba, regáleme un plato de comida. La señora se lo va a dar, pues es tan simple. Uh-huh. Ahí yo creo que es la humildad de cada uno. Todos somos vanidosos, a nadie le gusta pedir, a nadie quiere que lo vea el mal. Ajá. Pero creo que la verdadera humildad es saber pedir, ¿no? Saber pedir, saber ganar lo que uno necesita. Nosotros, por ejemplo, estamos acá. Y hay gente que a mí me ve todo tatuado y ya el juzgamiento es el tatuado y se sube hasta allá arriba con todas sus cosas. Y la gente que es del pueblo me dice, argentino, le dejo las cosas, voy a traer la última catarata después, bueno, si yo estoy acampando acá. Pues. Mm. ¿Dónde yo me voy con un carrito con un bebé? ¿Entiendes? Es como lo simple de la vida se ve en lo cotidiano, padre. En lo simple yo pienso que está lo sencillo. Yo creo mucho en Dios, soy una persona que la vida me ha llevado a todo lo malo, como me ha hecho conocer muchas cosas, muchas religiones, y creo en Dios mucho. Y le agradezco a Dios de no tener nada, hermano, de no preocuparme por nada, ¿sabes? De es no verdad. Decir, uy, tengo que pagar la luz, porque yo a las 5 de la tarde no tengo más luz. Agua tomo de ahí, no tengo que pagar agua. Me quiero bañar, me baño ahí. Oye, tú sabes que ahorita en la actualidad hay mucha gente estresada en sus oficinas, ¿cierto? Gente que está preocupada por las rentas, como tú dices, gente que está estresada por el quehacer diario. Es cuando... Tensionada, estresada. Cuando vamos creciendo nos van metiendo eso en la cabeza, ¿verdad? Que tenemos que ser sucedidos, que tenemos que trabajar 8 horas. Cuando uno va a la escuela, ya te van adecuando. Te dejan 8 horas sentado. Los más burros se sientan atrás. Los mejorcitos se sientan adelante. Ahí ya sale la división social
de decir, bueno, ah, los que no tienen futuro van para atrás y los que tienen el papito que los ayuda o que tiene, ay mamita, déjalo por favor. Y esos quedan como marginados atrás y los más lindos quedan adelante, de ahí ya te van adecuando. Cuando vos vas a la escuela son 6 horas. Uh-huh. Vos entras a las 7 de la mañana, salís al mediodía. Cuando entras a un trabajo, son las mismas horas. ¿Cuánto tenés en un trabajo? 10 minutos de para poder almorzar. ¿Cómo haces después de trabajar 6 horas de almorzar en 10 minutos? Tenés que hacer... Sí, claro, es verdad. Atragantarte como un pato y salir corriendo. Yo pasé por eso también. Salir corriendo como... Tenés que atragar como un pato. Bueno, son las mismas 6 horas. Entonces, desde niño ya te van adecuando a que vos tenés que cumplir y ser un eslabón de la sociedad. Vos podés trabajar en una empresa 20 años, pero vos te enfermaste, faltaste 2 días, tuviste 20 años sin faltar, pero faltaste 2 días y te echan. Es verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano es reemplazable. Sí, es verdad. Más aún, ahora. ¿Entiendes? El ser humano es reemplazable. El ser humano se muere por tener cosas. Se muere por tener cosas materiales. Se compra una camioneta. Y esa camioneta que vale, no sé, 120 mil soles, no la compra con dinero, la compra con tiempo. Exacto. Todo ese tiempo que va a gastar para pagar esa camioneta en cuota de 5 soles. ¿Verdad? Él la va a sacar por querer tenerlo, por necesidad de chambear, la va a sacar y la va a pagar 5 soles por mes, pues. Y así va a estar 10 años pagándola. Cuando la venda, no va a valer ni la mitad de lo que la pagó porque ya va a haber otro modelo más avanzado y su dinero se devaluó y perdió 10 años de su vida teniendo esa camioneta. Pagando eso. ¿Entiendes? De repente, digamos, estás en tu casa estresado, que tenés que pagar cuentas, porque el único que sos una marioneta. Vos lo único que hacés es cumplir tu trabajo, tu horario para agarrar tu plata, tus lujos, y tu plata solo hace esto. Solo pasa por la mano y va para otro lado. Solo pasa por la mano y va para otro lado. Porque es eso, es recibirla para darla, porque tenés que pagar alquiler, porque tenés que pagar luz, porque tenés que pagar agua, porque tenés que pagar teléfono, porque te querés comprar una cosa o te compraste algo que... Y nos viven haciendo, por ejemplo, los teléfonos, la televisión, desear lo que nunca vamos a tener y comprar lo que no necesitamos. Uh-huh. Porque sale el nuevo celular, salió el Samsung Galaxy que te lleva hasta la luna y te trae, y cosas que... O para venderte algo, la publicidad engañosa, que es un delito premeditado, te quieren vender una cerveza, teta y pote, de mujeres bailando, la sexualidad. ¿Cómo puede ser que en el mundo una chela valga 7, 8 soles y un plato de comida valga 10? ¿Cómo puede ser que el alcohol esté más barato que la comida? Porque al ser humano es más fácil entorpecerlo. A los seres humanos vos lo entorpecés y lo manipulás, son más manipulables. Con esto que pasó de la pandemia, estas cosas, los niños no iban a la escuela. Porque sirve más un burro que un profesor. ¿Por qué a nosotros no nos quieren? Porque leemos, porque no fuimos a la escuela, pero estudiamos de otra manera, ¿verdad? Y somos amenazas, ¿no? Amenazas potenciales que podemos derrocar un golpe de Estado o hacer cambiar el mundo. Pero sí somos amenazas pudiendo decir lo que pensamos, de no pensar igual, de no ir en la misma fila al matadero, de decir, no, yo no, yo así no quiero, así no voy. Yo hago lo mío, yo vengo a campo, no mal logro, limpio, ayudo. Hago esas cosas. ¿Entiendes? ¿Cómo yo vengo acá a un río? Yo el primer día que llegué acá me voy a bañar al lado del puente y me dice, no, tiene que pagar 2 soles para bañarse. Paga para bañarme, vecino, por el amor de Dios, si el agua es nuestra, es de la naturaleza, Dios la creó, es nuestro, ¿no? Y cómo uno tiene que pagar y quieren sacarle derecho a la naturaleza. Y no se le puede sacar provecho a lo natural. Es nuestro. Yo no soy peruano. Pero yo no elegí dónde nacer, pero sí elijo cómo vivir. Uh-huh. Y yo elijo vivir tranquilo, lejos de todo ese estrés. En la Biblia hay una parte muy, muy verdadera que dice, más vale lo poco del justo que la riqueza del pecador, hermano. Yo todos los días, usted me colaboró, yo con esa plata voy a comer, mañana. Otra señora vino y me colaboró, yo voy a comer. Pero hay gente ahí que quiere vender, tener, ostentar, ponerse casa sobre casa, limusina, carro, camioneta. ¿Y a dónde llega con todo eso, hermano? Creo que a ningún lado. A ningún lado. Porque usted puede decir, usted puede tener una mujer linda y la puede agarrar de la mano y me la puede mostrar y decir, mire qué mujer linda que tengo, bacano. Yo se la muestro, ¿no? Puede agarrar 20.000, 40.000 soles y decirme, mire todo el dinero que tengo. Tocarlo. Puede agarrar su carro y decir, mire mi carrazo que tengo.
mire mi moto que tengo, porque es tangible, se toca. Pero agarre ese sol hermoso, ese aire divino que nos da vida. Agárrelo en la mano y muéstremelo, vecino. No se puede. No se puede, porque lo esencial es invisible a los ojos, padre. Lo que se necesita no se toca. Es espiritual, es amor, es Dios, es otra cosa, ¿no? La gente en este mundo viene a lo material. Las chicas vienen acá llenas de vanidad. Foto del foto. Eso es vanidad, hermano. Que nada sirve, ¿no? ¿Se entiende? Para a nadie que, le construye. Para que llegue a las redes sociales o nutrirse la casa con esa huevada. Ayer había unas niñas, sin ser más ayer, había una niña venezolana con, tendría, ¿cuántos años tendría esas niñas? 8 años, 9 años. Poniendo un celular, hermano, agarrándose su llora así, poniéndoselo en el foto y haciendo así en el celular, hermano, como que uno dice, chao, hermano. No, sí. La falta de cultura, de la moral, de atención, hermano, de atención. Por eso pasa todo lo que pasa. Por eso, lamentablemente, una niña sale y es violada o matada por lo que consumimos todo el tiempo, hermano. Por lo que, el, no sé, la gente agarra y dice, ay, no, porque la gente que vive de esta manera, o que vive así, porque la gente ahora agarró que los venezolanos. ¿Qué mal los venezolanos? Pero si nosotros estamos llenos de defectos, ¿por qué no tapar lo nuestro con el defecto de los demás? Uh-huh. Cada uno elige cómo vivir. Pero ¿por qué juzgar, decir, no, aquel es bueno, aquel es malo? No tenemos el poder. Aquel dice, aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y es verdad, hermano. No podemos vivir juzgando y separando, ¿no?, entre líneas, porque uno es blanco, porque el otro es negro, porque el otro es gay, porque la otra es lesbiana. Somos todos hijos de un mismo padre y cada uno elige cómo vivir, hermano. Y nada más que nos pusieron el sí y el no. Y no existe eso, está bien o está mal. Si no hay diferentes puntos de vista. Por ahí ve el chivo, lo ve mal, dice, ah, chivo, y Dios, para mí normal, bacano, su vida, puede hacer lo que quiera. La lesbiana se quiere casar con otra mujer, se puede casar con otra mujer. El hombre se quiere casar con un barbudo, chuparle la barba, le puede chupar la barba porque es su vida, hermano. Pero ¿por qué apuntamos con el dedo? Porque ya nos crían que el color celeste es de nene y el color rosa es de nena. Entonces nosotros vamos a ir indicando esos patrones. Y viviendo bajo esos patrones de cómo nos crían, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay gente acá que vos le decís buen día y no te saluda. Y se siente, quizá que Dios le dio el don de sentirse mejor persona. Quizá Dios le dio ese don y no le dio el don de que tenga una mamá hermosa que le diga, que le enseñe a decir por favor, permiso, gracias, buenas noches, buen día. Yo creo que saludar no es obligación, es solamente una educación, ¿no? Tranquilo. Se va a enfriar, no millón. Pasa nada. No, sí, claro, y ahí, calientito el espalete. Por ejemplo, papi, como te digo, hay muchos que vienen a esta vida y pagan por vivir, papi. Pagan por vivir. ¿Cómo así? Compran vida hecha. Trabajan para tener lo que tienen que tener. Tener un zapato lindo, andar bien, vestir bien, vivir en toda una farsa, llegar el fin de semana, chelearse hasta el fondo, al otro día gastarse su dinero y como que... Porque ese dinero que uno se gasta en una chela, va, yo porque yo no tomo alcohol, no le veo el ente al alcohol, ¿no? Y gastarlo no, de otra manera, ¿no? Sino en un viaje. ¿Por qué si sos de acá y no conoces Tarapoto? Yo no soy peruano, tengo 2 años en Perú, conozco todo Perú. Todo. De Junín, Amazonas, Bagua, para arriba la costa, para adentro. Todas las comunidades indígenas hemos hecho todo con ellas. Pues todo lo que es Machienga, todo lo que es Aguaruno, todas las comunidades... que hay para adentro las conocemos, pues. Y vamos jalados, no pagamos, nos recurseamos con nuestras cosas, vivimos con nuestro dinero, somos artesanos, yo soy payaso, mago profesional, todas mis cosas están arriba, ves mi bicicleta allá. Sí, hay tu monociclo. Sí, mi monociclo jirafa, yo llego a las comunidades donde los niños me miran y me dicen gracias vecino por venir, acá no viene nadie, pues, y yo no voy con el dinero, porque esa gente sabe con qué me paga, con un plátano. Uh-huh. El niño viene y me dice, tome vecino, y me da una naranja. Y es riquísima esa naranja. Claro. Celestial, es como... Claro que sí. Dulce, jugosa esa naranja. Esa banana que dice, tome vecino, una banana. Yo he ido a las comunidades, yo aprendí a pescar, carachamear, todo como le he mostrado. Todo uh-huh. Con los niños, con los nativos. Ellos me enseñaron a buscar abajo las piedras los pescados para comer. Entonces eso ya me sirvió, ¿entiendes? Viajando yo aprendí con ellos, pues. Aprendo todo el tiempo, aprendo a mi compañero.